Y estamos, amigos, en las vacaciones de José Manu, el técnico del Sassuolo, aquí pasando la vida. Descansando, ¿no? Comiendo pizza, ¿no? También estuve haciendo fiestas, como lo pueden ver aquí, bailando. Que la verdad, yo no bailo así. Yo bailo mucho mejor que eso, en serio, ¿eh? De verdad. Pero, amigos, la verdad que la pasamos muy bien descansando para la temporada que viene, ¿no? Ganamos la Europa League. Y aquí, amigos, había una anciana que estaba tocando guitarra a las 5 de la mañana. En serio, me estaba como asustada, de verdad. Yo estaba, pero con miedo, porque estaba tocando guitarra. Pensaba que era la muerte. No, en serio, de verdad. Pero, amigos, la pasé muy bien. La pasó muy bien José Manu. Así que tenemos ofertas de muchos equipos para salirme de Sassuolo. Así que, amigos. Vámonos, amigos, para consultar ofertas. Tengo ofertas de muchos equipos de diferentes ligas. La oferta de renovación del Sassuolo, ahí está. Tenemos 28 millones de euros de presupuesto. Tenemos también al Genoa, que tiene 64 millones. Más del doble del Sassuolo. Ahí está. Gastos 46. El Parma también me quiere. Tiene casi 70 millones. Wow, ¿eh? Gastos 50 millones de salario anual del equipo. También está el Udinese, que tiene 71 millones. Y como gastos 51 en salarios. Tenemos después al Cagliari con 53 millones y 37 en salarios. También está el equipo inglés del West Midlands. Tiene 68 millones de euros. Gastos casi 50. El Málaga, amigos, de la Liga Española, me quiere también. Tiene 54 millones. Creo que es el doble del Sassuolo. Y gastos 38 millones en salarios. Puede ser, la verdad, una opción el Málaga, la Liga Española, ¿no? Tiene más que el Sassuolo, así que podría ser más compras, ¿no? Mejores jugadores. Tenemos al Ajax con 56 de Holanda, puede ser. También está el Sao Paulo de Brasil con 58 millones y 41 amigos en salarios. También está, amigos, Boca Juniors. Me quiere para su equipo con 47 millones de euros y 33 millones en salarios. Argentina me quiere. Boca Juniors puede ser una opción, ¿eh? También está la U de Chile. Tiene 30 millones, tiene más que Sassuolo. Y con 20 millones en salarios. Y por último, amigos, el Bologna, que tiene 63 millones de euros, guau, ¿eh? Y gastos tiene 45 en los salarios, así que la verdad que está bien complicado. A ver, yo creo que me voy por el Málaga, de verdad, porque es de España para competir con el Madrid. Tiene a Azcacete de 36 años, Lugano también está un veterano. Tiene muchos veteranos, de verdad, tiene muchos jugadores ya en edad avanzada. Eliseu, ¿no? Morales, Santa Cruz. Así que la verdad sería una buena opción, ¿no? Hacer una completa renovación del equipo, ¿no? De los más veteranos como AK7, Santa Cruz. Pero, amigos, ¿ustedes cuál me recomiendan? Boca Juniors tiene a Vicentini, Burdizo, Sosa, Erviti, 34 años, y Riquelme, que sigue jugando. ¿Qué más tenemos? Angelo, Beatri, no lo sé, de verdad. ¿Ustedes qué me recomiendan? A ver cómo está la U de Chile. Huerta, González, Lichnowsky, mi jugador del Godoy Cruz en el FIFA. Ahí está, una gran promesa del U de Chile. Maturana,
Herrera. Así que amigos, ¿ustedes qué me recomiendan? Me gustaría irme para España para jugar por el Málaga, pero si quieren que vaya para Boca Juniors o para el Lau de Chile, solamente manden su recomendación. Así que estamos ante la posibilidad, amigos, de hacer un traspaso de equipo. ¿Qué me recomiendan? Así que un saludo y hasta la próxima.